hacer cuatro de esos. Ahora vamos a empezar con el segundo, que es ir adelante y detrás. Iba a decir una palabra, pero no voy a decir que me la bate. Así que abajo, rápido. Segundo ejercicio. Y ya tienes las rodillas bien lubricadas, bien calientes. Vamos a empezar con la parte agresiva. Primero quiero hacer balón en el ejercicio para más o menos ir probando los boundaries, los límites. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Salgo de acá. Aproximadamente 3 metros, perdón, 2 metros y medio más o menos, y de lado. Siempre mira al frente, mira al frente, no mires al piso, mira al frente. Esta sería la primera batería de ejercicios. Layout de los conos, solamente que separándolo un poco más. Acá hay unos 8 metros aproximadamente, 7-8 metros. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la carrera lateral. Una vez que hago el corte, ¡pum!, voy a correr lateralmente. ¡Pum!, hacia el otro cono. Nunca corres lateralmente hacia atrás o de frente. Trata de correr siempre un poquito hacia adelante, con diagonal hacia adelante, perdón. Más esto acá. Más esto acá. Trata de correr siempre hacia adelante. Estás ganando una yarda, media yarda. Eso puede cambiar el juego muchas veces. Entonces vamos a empezar. El primero lo vas a hacer. Sería todo entrenamiento de running backs enfocado en potencia, velocidad lateral, velocidad frontal, agilidad, potencia. Ya sabes, es lo mejor que hay. Resistencia corta, Fernández Hernández, lo mejor que puedes tener como atleta amateur y mejorar tus condiciones físicas. Entonces,
dentro de poco voy a estar subiendo contenido para Law Enforcement y Military Branches. So, estate ready, no olvides. Yeah.